Hola amigos, hoy día vamos a hacer una bonita tarjeta con dedicatoria para papá. En este caso vamos a necesitar nuestra cartulina de color azul y vamos a dejar un largo de 37 centímetros y el alto lo vamos a dejar en 18 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es marcar en la mitad. Vamos a marcar nuestro 9 centímetros por aquí, el cual sería la mitad de 18. Y vamos a hacer una pequeña rayita sin apretar mucho nuestro lapicito. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestra cartulina, que es el largo, por 9 centímetros cada uno. Vamos a hacer 4 divisiones. Ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestra cartulina en la mitad, el cual sería los 9 centímetros que hemos marcado. Vamos a nivelar bien nuestra cartulina y vamos a doblar en la mitad. Una vez que hemos terminado de doblar en la mitad, vamos a doblar los 9 centímetros que hemos dejado. Ahora ya tenemos doblado 4 partecitas. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestra cartita. Ahora vamos a marcar hacia adentro esos pliegues. Ya tenemos nuestra cajita armada. Ahora vamos a pegar el centímetro que hemos dejado a nuestra otra partecita de nuestra cartulina. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los 9 centímetros que tenemos. Y nos vamos a guiar por el doblez que tiene nuestra cajita. Ahora lo que vamos a hacer es cortar también cuadraditos de nuestra cartulina para poder colocar en esta partecita del centro. Y vamos a cortar un poquito más larguito y vamos a doblar por aquí. Esto va a ser para poder apoyarnos. Este es el tamañito y vamos a hacer con nuestras otras cartulinas lo mismo. Vamos a nivelar. Ahora vamos a cortar el alto porque tiene que ser un alto casi del mismo nivel. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra cartulina, en este caso puede ser de color turquesa, color celeste. La mía es nuestra cartulina de color azulino y lo voy a pegar por aquí. Vamos a cortar 4 retacitos y también vamos a necesitar nuestros moldes, el cual yo voy a dejar el link en la parte de abajo de nuestro video, solamente para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan cortar y elegir el molde que más les guste. Y vamos a pegar por esta partecita nuestra cartulina.
Ahora vamos a colocar nuestros diseños por la parte de acá, pero para ello voy a necesitar nuestros sorbetes de papel o también podemos utilizar nuestras brochetas. Y yo voy a cortar en la mitad mi sorbetito. Y ya hemos terminado de hacer nuestra tarjetita para papá. Esta es la forma que vamos a entregar y cuando lo va a abrir, voilà, se va a abrir toda nuestra dedicatoria. Ahora lo que vamos a hacer es el sobrecito. Y para hacer el sobrecito, lo van a hacer con el material que más les guste o pueden hacerlo con nuestro papel coreano. En este caso yo voy a hacer con mi papel coreano y vamos a utilizar nuestra cinta doble fat o nuestro single scotch. Y listo amigos, ya tenemos nuestro sobrecito. Si ustedes desean, lo que pueden hacer es también comprar un sobre de color blanco, de color azul, de tamaño carta o tamaño oficio y solamente decorarlo. En este caso yo voy a decorar mi bolsita. Y voy a colocar por acá mi etiqueta que es para los globos y vamos a colocar por esta partecita, yo en este caso yo voy a colocar mi dedicatoria donde dice solamente feliz porque es para un feliz cumpleaños, pero yo lo voy a colocar por eso la palabrita feliz.